Las buenas prácticas en la formación escolar y extraescolar, entre otros aspectos, fueron reconocidos hoy por el Ministerio de Educación, el cual entregó galardones a 3 establecimientos al sobresalir en el Certamen de Gobiernos Escolares 2017. Exprésate, participa y vive en democracia. En las distinciones participaron autoridades y alumnos de los planteles reconocidos, el ministro Óscar Hugo López y el gobernador de Guatemala, Iván Díaz. Los proyectos que han presentado son proyectos sumamente importantes. Cada uno tiene su importancia particular. Cada uno hace su mejor esfuerzo para lograr algún beneficio y ese beneficio sea traducido en mejoras para la sociedad. El desarrollo va a llegar a ustedes si se levantan y lo buscan. Si aprovechan las oportunidades que les llegan y hacen de ellas escenarios de maravilla para desenvolverse adecuadamente. Los centros distinguidos son el Instituto Nacional de Educación Básica San Francisco de Suchitepéquez, con el tema Emprendimiento Juvenil, Educación Ambiental. Instituto Nacional de Educación Básica San José Petén, con Emprendimiento Social y Cultural. Y el Instituto de Educación Básica San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, con Educación Ambiental. La temática de esta edición se enfocó en el emprendimiento juvenil, gestión de riesgo y entorno, todo vinculado en el área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, contenidos en el Currículum Nacional Base. Para DCATV informó, Noé Pérez.